Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y bienvenidos a esta sección del canal que se llama El Paredón. Aquí vamos a hablar de autos y los vamos a comparar para que sepas cuál es la mejor opción a la hora de comprar tu próximo auto. O así no vayas a comprar auto, pero estés desocupado y quieras comparar autos, como yo me la paso haciendo. Estamos iguales en ese sentido y te gustan mucho las comparaciones de autos, te invito a que en la parte superior derecha de la pantalla des clic para meterte a todas las comparaciones de autos que ya he hecho. El día de hoy, duelo de 8 válvulas. Renault Logan versus Volkswagen Voyage o Gol Sedan, como le llaman en algunos países. Recordemos que el Renault Logan viene de golear al Chevrolet Sail. Vamos a ver cómo le va contra el Volkswagen Voyage. El Renault Logan, que nuevo en el mercado colombiano, se consigue un precio de 36.190.000 pesos. Es un auto que cuenta con un motor de 1.600 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 8 válvulas, o sea, solo 2 válvulas por cilindro. Este auto, aunque creo que sobra decirlo, pero lo voy a decir igual, es obviamente la versión sedán del Renault Sandero, que hace poco pasó por el paredón. Cuenta con 85 caballos de fuerza, 13.4 kilogramos de torque, que los logra 2.750 revoluciones por minuto. De lo anterior que dije, este dato es el único dato bueno que acabé de decir, que logra, aunque tiene muy poco torque para su motor, lo logra a bajas revoluciones. Este auto pesa 1.098 kilogramos. Esta versión de 36 millones tiene una caja de 5 velocidades manual. Si ustedes quieren automática, sería la versión de 16 válvulas, que ya tiene un torque y un caballaje más decentes, pero con el gran pero de que solamente tiene 4 velocidades muy largas y aburridas, obviamente por ser automática la caja. Y este auto ya tiene un precio de 47.390.000 pesos. Obviamente después hablaremos de este auto, ya que tiene un motor ya más potente, pero una caja más mala. En cuanto a suspensión, tiene independiente adelante y eje flexible semi-independiente atrás. O sea, lo mismo que hemos dicho anteriormente, no cambia para nada. Frenos, disco ventilado adelante y de tambor atrás. En cuanto a seguridad, también cuenta con el sistema ISOFIX. Tiene frenos ABS y EBD, cuenta con 2 airbags y una estrella que se le realizó con los airbags. Finalmente, este carro trae un rin de 15 pulgadas. El Volkswagen Voyage, que nuevo en el mercado colombiano, se consigue un precio de 37.990.000 pesos. Cuenta con un motor de 1.600 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 8 válvulas, o sea, solo 2 valvulitas por cilindro. Con esto logra 99 caballos de fuerza y 14.6 kilogramos de torque, muy buen torque, y ojo a esto, a solo 2.500 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que es un auto muy alegre en bajas revoluciones y tan solo pesa 1.001 kilos. Reconozcamos que es un auto liviano para ser sedán. Tiene una caja de 5 velocidades manual. Si lo quieren automático, tienen que comprar la versión más reciente del Voyage, que vale 42.990.000 pesos, pero trae un interesante motor de 16 válvulas y con una caja de 6 velocidades. Sí, señores, así como escucharon, igual que el nuevo Gol, secuencial y de 6 velocidades. Lo mismo, no esperen mucho de este auto en la salida de las curvas, pero sí esperen cosas interesantes en la aceleración de 0 a 100 y en el cuarto de milla. Pero recuerden, le tienes que instalar un Launch Control, si no arrancarás tan lento como tú superando a tu ex. La suspensión es independiente adelante y atrás con eje de brazos interconectados con barra estabilizadora. Hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a frenos, viene delanteros de disco ventilado y atrás de tambor. Y en seguridad trae frenos ABS, 2 airbags, eje posterior reforzado y no tiene información en el Latin NCAP. Sin embargo, recordemos que el Gol tiene una estrella. Por último, viene con rin de 15 pulgadas. Bueno, llegó la hora esperada por todos. Vamos a enfrentarlos en el paredón. Recordemos que se llevan una diferencia de 1.000.000 de pesos. El Renault Logan es un auto rumano ensamblado en Colombia, mientras
que el Volkswagen Voyage, al igual que el Volkswagen Gol, es un auto alemán, pero solo vendido en Latinoamérica y ensamblado en Brasil. Obviamente ustedes ya saben que es la tierra de Neymar, y ser Volkswagen Gol es lo segundo que mejor saben hacer los brasileros después de jugar fútbol. Este es un auto, es un Gol, simplemente le pusieron baúl. Entonces, por lo tanto, es un auto mucho más confiable. Por lo tanto, punto para el Volkswagen Voyage. 0 para el Renault Logan, 1 para el Volkswagen Voyage. En cuanto a economía en combustible, el Renault Logan se hace entre 38 a 40 kilómetros por galón. ¿Por qué? Porque le pesa mucho la conciencia al Renault Logan. Mientras que el Volkswagen Voyage se hace 43 kilómetros por galón. ¿Por qué? Pues por lo que es más liviano. Menos resistencia, más puede andar. Entonces, por lo tanto, ahorra más combustible. Punto para el Volkswagen Voyage. 0 para el Renault Logan, 2 para el Volkswagen Voyage. La aceleración de saliendo de una curva o para sobrepasar otro auto, el Renault Logan marca 81.94 kilogramos por cada kilogramo de torque, mientras que el Voyage lo humilla con 68.56 kilogramos por cada kilogramo de torque. Por lo tanto, el Voyage pisotea al Renault Logan en este punto. Punto para el Volkswagen. 0 para el Renault Logan, 3 para el Volkswagen Voyage. Siguiente punto. En lo que se refiere a aceleración plana a fondo, como digamos un cuarto de milla saliendo a fondo de un semáforo, el Renault Logan marca 12.92 kilos por cada caballo de fuerza, mientras que el Volkswagen Voyage marca tan solo 10.11 kilos por cada caballo de fuerza. Es muchísimo mejor en este punto, humillante también, frente al Renault Logan. Por lo tanto, punto para el Volkswagen de nuevo. 0 para el Renault Logan, 4 para el Volkswagen Voyage. En cuanto a maletero, recordemos que el Renault Logan, bueno, los dos autos tienen un muy buen maletero. Sin embargo, el Renault Logan tiene una parte estudio de maletero. Son 510 litros, mientras que el Volkswagen Voyage tiene un muy buen maletero, gigante también, pero de 480 litros. También es gigante, pero es que el Renault Logan tiene un super maletero. Por lo tanto, punto para el Renault Logan. 1 para el Renault Logan, 4 para el Volkswagen Voyage. En cuanto a precios de mantenimiento, si bien los repuestos del Renault Logan, como es un carro prácticamente fabricado en Colombia, se hecho en Rumania, pero pues es aquí ensamblado en Colombia, sus repuestos son más baratos que el Volkswagen Voyage. Sin embargo, hagámonos esta pregunta. ¿Cuándo se daña un Volkswagen? Nunca. Por lo tanto, le vamos a dar un empate en este punto. En reventa, ahí sí el Renault Logan humilla al Volkswagen Voyage. Injustamente y extrañamente, debido a que pues no todos tienen una información buena a la hora de comprar un auto, el Renault Logan es el cuarto auto más vendido en Colombia, mientras que el Volkswagen Voyage es el 26º vehículo más vendido en Colombia, siendo un carro mucho mejor que el Logan. Pero pues aquí la gente conoce mucho más Renault que Volkswagen. Volkswagen tiene fama de ser una marca cara, sin embargo se llevan solo 1 millón de diferencia. Por lo tanto, punto para el Logan. 2 para el Logan, 4 para el Volkswagen Voyage. Lo anterior, nos acabamos de dar cuenta que el Volkswagen Voyage acaba de golear al Renault Logan. Por lo tanto, el Volkswagen Voyage pasa a siguiente ronda. Ustedes pueden adquirir un carro 4 a 2 veces mejor que el otro, o sea, el doble de mejor, por tan solo comprar un milloncito largo más de precio. Pero adquieren un carro 4 a 2 veces mejor que el otro. El próximo enfrentamiento quedaría de la siguiente manera: Volkswagen Voyage versus Chevrolet Beat. ¿Cuál de los dos crees que ganará? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Comenten aquí abajo qué les pareció. No olviden dejar su like. Nos vemos hasta la próxima sección del Paredón. Chao.